chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy, muy bien. Hoy, gente, vamos a crear una build para nuestro hechicero o hechicera. Una build prismática que nos va a permitir tener las habilidades infinitas. En otras palabras, vamos a estar loopeando constantemente las habilidades. Así que no digo nada más y vamos ahora mismo a construir esta pedazo de build. Vamos allá, gente. Vale, guardianes, pues de super le vamos a poner canción flamígera. Esto lo que hará es que nuestras armas equipadas se vuelvan radiantes y van a mejorar nuestras habilidades. Con esta super lanzaremos un pequeño pájaro de fuego que al impactar sobre un objetivo va a explotar y los va a calcinar. Pondremos salto de fénix para curarnos tanto nosotros como nuestros aliados cercanos, planeo de ráfaga, aguja arcana para deshilachar a los enemigos y la granada tormenta. De aspectos pondremos alimenta el vacío para que al matar con una de estas habilidades nos den el bufo de devorar. Además, al tener devorar activado va a mejorar la regeneración de salud y la energía de granada. De segundo aspecto pondremos infernal. Al activar nuestra habilidad de clase vamos a invocar un mortero solar que va a disparar proyectiles llameantes a los objetivos que estén más lejos. El mortero calcina a los objetivos alcanzados. Infernal es como el alma de vacío o el alma de arco, ¿vale? Hace la misma función. De fragmentos pondremos faceta del coraje, las habilidades de arco, solar y de vacío hacen más daño a los objetivos afectados por desventajas de oscuridad. Nos dará 10 de disciplina. Pondremos también faceta de la valentía. Derrotar objetivos con granadas otorga proyectiles volátiles para nuestras armas de vacío. Derrotar objetivos con golpes finales cuerpo a cuerpo potentes. En otras palabras, la habilidad cuerpo a cuerpo va a otorgar proyectiles deshilachadores para nuestras armas de atadura. Por lo tanto, al tener puesto faceta de la valentía, tenemos que utilizar armas de vacío para utilizar los proyectiles volátiles y armas de atadura para aprovechar los proyectiles deshilachadores. Pero bueno, de las armas hablaremos más tarde. Luego también le pondremos faceta de la dominación. Las granadas de vacío debilitan a los enemigos y las granadas de arco los sacuden. Como tenemos puesto granada tormenta, que es una granada de arco, al tener puesto esto vamos a sacudir con nuestras granadas de arco. Si aquí pusiéramos la granada de vórtice, pues los debilitaríamos, ¿vale? Pero como tenemos puesto la granada tormenta y al ser de arco, pues los vamos a sacudir. Nos quita 10 de disciplina. Luego también pondremos faceta de la protección. Cuando nos rodeen los combatientes, obtendremos más resistencia al daño recibido. Al estar en trascendencia, se va a potenciar el efecto. Nos dará más 10 de fuerza. Y por último, faceta del sacrificio. Con un incrementador de arco, solar o de vacío, los golpes finales con habilidades otorgan más energía de trascendencia de oscuridad. Nos dará 10 de disciplina. Bien, la armadura que utilizaremos será Corona de las Tempestades, ya que al matar enemigos con nuestras habilidades de arco o sacudida va a aumentar la velocidad de recarga de nuestras habilidades de arco. Así tendremos las habilidades infinitas. Bien, de armas, pues podéis utilizar la que queráis, pero que sea de arco y que tenga disparo de voltios para crear sacudidas y así obtener más rápido las habilidades, ¿vale? Si esto lo combinamos con las granadas, vamos a estar matando enemigos con elemento arco y sacudida. Por lo tanto, las habilidades se van a recargar mucho más rápido combinando las muertes con granada y las muertes con armas de arco teniendo disparo de voltios para crear sacudidas. Luego, otra arma que os recomiendo es una de atadura, ¿vale? La que queráis para aprovechar los proyectiles deshilachadores. Y otra de vacío para aprovechar los proyectiles volátiles. Conmemoración, siempre digo que va muy, muy bien, pero con reconstrucción y con contador de bajas o con desenfreno, ¿vale? Contador de bajas o desenfreno aquí y aquí sí o sí reconstrucción. Vale, chicos, en modificadores es muy simple.
Le tengo puesto en el casco 3 de Resurgir de las Cenizas, para que nos dé energía super al matar enemigos con granadas. En los guanteletes le tengo puesto 3 de Potencia de Fuego, los golpes finales con granadas van a crear orbes de poder. En el pecho le tengo puesto Resistencias. En las piernas le tengo puesto Aislante, para que reduzca el tiempo de recuperación de las habilidades de clase al recoger un orbe de poder. Para la gente que no lo sepa, la habilidad de clase del hechicero es La Grieta, aunque nosotros en esta build estamos utilizando Salto de Fénix, pero se utiliza igual. Luego también le tengo puesto Inervación, para que al recoger un orbe de poder obtengamos más rápido la granada, y Absolución, para que al recoger un orbe de poder reduzca el tiempo de recuperación de todas nuestras habilidades. Y en la armadura de clase le tengo puesto Bombardero, para que al usar nuestra habilidad de clase reduzca el tiempo de recuperación de la granada. Destructora, poco después de usar nuestra habilidad de clase, el siguiente golpe final que hagamos con nuestra arma va a generar un orbe de poder. Y por último, Distribución, reduce el tiempo de recuperación de todas nuestras habilidades al usar nuestra habilidad de clase cerca de enemigos. Y bien chicos, el loop de esta build es el siguiente: utilizaremos nuestra habilidad cuerpo a cuerpo hacia un enemigo, luego activaremos nuestra habilidad de clase para que se active el aspecto Infierno y se cree un alma solar, y luego lanzaremos nuestra granada tormenta para sacudir a los enemigos y así que nuestras habilidades se recarguen más rápido. De mientras también pues podemos activar trascendencia para recibir menos daño enemigo, y también pues activar nuestra super para hacer daño a los jefes o también para limpiar el campo de batalla. Y ya está gente, y esto habría que repetirlo así todo el rato. No olvidéis dejar vuestros comentarios sobre cualquier duda que tengáis y también sobre qué os ha parecido este vídeo, y suscribiros para más contenido sobre builds en Destiny 2. Esto es todo gente, cuidaos muchísimo y recordad, aprovechar el momento al máximo, porque vidas solo hay una. Adiós guardianes.